Gracias por acompañarnos una vez más en Irreverencias. Hoy no estamos en vivo, pero sí estamos con usted como siempre y en esta oportunidad con un tema de trascendental importancia. La sexualidad es parte de la vida también para las personas con discapacidad. La sexualidad es una parte muy importante de nuestra vida y en torno a ella se definen muchos de nuestros sueños, proyectos y búsquedas. La educación sexual es una de las herramientas que debe estar al alcance de cada niño, niña y adolescente. La responsabilidad en educar en sexualidad empieza, por supuesto, en el hogar. Sin embargo, continúa a lo largo de la vida, pasando por la escuela, incluyendo los medios de comunicación y hoy en día a las redes sociales por la influencia que ejercen en la juventud. En el caso de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad y sus familias tienen el mismo derecho a la información y educación científica oportuna sobre sexualidad que tiene el resto de la población. Y para que nos compartan qué se está haciendo en el país en esta materia, hemos invitado a Mariana Camacho, quien es activista por los derechos de las personas con discapacidad y también es integrante del movimiento juvenil Estamos Todos en Acción, META. Uh-huh. ¿Es así? Yes. Juan José Solano Barbosa, quien es máster en psicología educativa y trabaja en el Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell. Y nos acompaña también Paula Antesana Rimasa, quien es representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Gracias por acompañarnos en Irreverencias. De verdad que es un honor contar con ustedes el día de hoy. Gracias. Gracias. ¿Por qué es tan importante este tema de educación para la sexualidad, para las personas jóvenes y las personas con discapacidad en particular? Desde cada uno o desde su ámbito en el cual nos acompaña el día de hoy. Bueno, la educación integral de la sexualidad es un derecho humano, que le asiste a todas las personas sin distinción alguna. Sin embargo, en el caso de las personas con discapacidad, han prevalecido una serie de mitos y prejuicios que se derivan un poco del modelo de discapacidad que ha sido predominante, que es el modelo médico asistencial, que percibe a las personas con discapacidad como el problema. De acuerdo con este modelo, las personas con discapacidad son visualizadas como asexuadas o como personas que no pueden manejar su sexualidad. A partir de ello, entonces, ha sido común no brindar educación de la sexualidad para las personas y pensar que la sexualidad en las personas con discapacidad es algo patológico. Entonces, de lo que se trata justamente es de romper estos mitos, estos prejuicios y reafirmar de una manera muy contundente que la educación integral de la sexualidad asiste muy especialmente a las personas con discapacidad también. ¿Cómo se practica esta educación para la sexualidad, por ejemplo, en el Centro Centeno Güell? Bueno, ahí estamos tratando de implementar un programa, un proyecto que fue parte del trabajo de maestría que yo realicé y se trata de una estrategia dialógica para favorecer la vivencia afectiva sexual de personas con discapacidad. Es un trabajo que va muy despacio, porque como bien dice Paula, este reconocimiento de estos derechos se ha ido consolidando poco a poco y bueno, creo que un paso gigantesco fue esta ley de promoción de la autonomía personal, en donde precisamente se deja atrás esa visión de sobreprotección y de persona a la que hay que tener lástima y cuidar, y más bien se le ve como una persona con autonomía. Y además, si hablamos de desarrollo integral, debemos incluir la parte de la sexualidad, que ha quedado muy, muy relegada por muchas cosas, o se reprime, o se espera que esa sea una parte que la persona con discapacidad nunca, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Nunca manifieste. Entonces, pero se manifiesta desde que nacemos. O sea, hay una gran confusión. En realidad creo que hay especificidad en el tema de la población con alguna condición de discapacidad, pero educación para la sexualidad necesitamos todos y todas. O sea, es algo en lo que todos y todas tenemos carencias. Pero bueno, específicamente
en personas con discapacidad se ha dado eso que dice Paula, ¿verdad? Esos mitos, esa visión de asexualidad, y uno cuando pues se topa en muchas experiencias, la idea de que además la sexualidad se reduce a manifestaciones de tipo genital, no se ve como una sexualidad integral, como es en realidad en general. Entonces creo que hay mucho camino por recorrer y estamos apenas iniciando. Creo que el MEP está haciendo un gran esfuerzo realmente para ponernos al día con esta deuda que tenemos. ¿Y desde los grupos de jóvenes? La sexualidad es parte integral del ser humano. No se lo podemos quitar. Desde que nacemos tenemos interacción con hombres y mujeres. En el kinder, en nuestra familia, en la universidad, en nuestros trabajos. Y es algo que se mantiene como tabú, como escondidas. Como persona con discapacidad nos enfocamos únicamente en la condición de esa persona y no vemos que esa persona también va a cumplir determinados roles y puede cumplir determinados roles dentro de la sociedad. Entonces, a través de iniciativas, incluyendo a jóvenes con y sin discapacidad, MET logra, junto con el Instituto Interamericano de Desarrollo y junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y bueno, en el MEP en este caso, junto con otras instituciones a nivel nacional, logran establecer una guía para empezar a transversalizar la discapacidad dentro de lo que es la educación sexual. Y no solamente la educación sexual, sino la sexualidad. De tal manera que esos niños que vienen creciendo con alguna condición de discapacidad hoy tengan muchas más oportunidades que antes, de los que quizá algunos de nosotros pudimos tener. Y hay un proyecto muy interesante que se lanzó recientemente, que es Decímelo a mí, que es precisamente para con una de las poblaciones que puede enfrentar unos estigmas muy fuertes y unas barreras altas por temas de comunicación, como es la comunidad sorda. Entonces, a través de un proyecto que se llama Decímelo a mí, se busca que jóvenes sordos comuniquen a otros jóvenes sordos, tanto de Costa Rica, Uruguay y Argentina, sobre la sexualidad. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad somos víctimas de violencia sexual. Como mujeres también somos víctimas de violencia. No podemos desligar la condición de discapacidad de una condición de mujer o de una condición de joven. Es parte integral de esa identidad. Es una característica más. No es la única, pero es una característica más. Y en ciertas condiciones nos pone en una mayor vulnerabilidad. Entonces, hay que empezar a hilar un poco más fino sobre, bueno, es un derecho humano, pero es un derecho humano no por ser una persona con discapacidad, es un derecho humano porque somos seres humanos, somos personas. La convención lo deja clarísimo, o sea, habla de persona con discapacidad y la interacción de esa persona con su deficiencia más las barreras del entorno es lo que hace que la discapacidad sea mayor o menor grado positiva o negativa, digamos, en el sentido de que si, por ejemplo, como usuaria de silla de ruedas, yo no tuviera acceso a una rampa para ingresar a una institución pública, posiblemente no podría ejercer mi derecho a participar. Una persona sorda, si no tiene acceso a un intérprete de lesco, no podría comunicarse tan efectivamente como si lo podría hacer a través del intérprete, porque el intérprete es un apoyo, es un recurso que esa persona necesita para superar esa barrera. Eso sería un agravante, por supuesto, le comprendo. Vamos a hacer nuestro primer corte y estamos de regreso en un minuto. ¿Cuáles son los más importantes logros que se han obtenido en estos últimos tiempos en nuestro país? Bueno, desde el Fondo de Población de Naciones Unidas hemos estado trabajando con el Ministerio de Educación, con diferentes instituciones, con organizaciones de personas con discapacidad, también con el Instituto Interamericano de Discapacidad, en tratar este tema desde diferentes niveles. Tal vez el primero es
en reforzar que dentro de la educación integral de la sexualidad en general se debe incluir a las personas con discapacidad y no de manera segregada, ¿no?, sino de manera inclusiva, pero llegando desde la forma en que podamos acercarnos a las especificidades de las personas con discapacidad, es decir, si se requiere intérprete de lesco, hacerlo, si se requiere develar todos estos mitos y prejuicios, hacerlo. Y por otro lado, también hemos trabajado en un libro que es un material de apoyo a docentes y a familias de personas con discapacidad. Es un libro que se produjo inicialmente en Uruguay. El autor se llama Sergio Meresman, lo produjo el Ministerio de Educación de Uruguay. Se llama Es parte de la vida y es un material didáctico que lo que pretende es justamente eliminar estos mitos sobre la sexualidad de las personas con discapacidad. El Fondo de Población, en conjunto con el Ministerio de Educación y con la aprobación tanto del Ministerio de Educación de Uruguay como del autor Sergio Meresman, nos dimos a la tarea de adaptar al contexto costarricense. Justamente Juan José fue una de las personas que desde el Ministerio de Educación trabajó en conjunto con un equipo con otras personas del Ministerio de Educación y del Fondo de Población en hacer esa adaptación de este material al contexto costarricense con la idea de que pueda ser un material de apoyo, como dije, para docentes y para familias en general, para tratar el tema de la sexualidad desde la perspectiva de las personas con discapacidad. ¿Cómo han podido trabajar esto en el Ministerio de Educación, Juan José? Bueno, esto está reciente en realidad. Todavía seguimos haciendo pues, esfuerzos aislados, pienso yo, tratando de adaptar algunos materiales, como bien decía Paula, yo creo que no, en realidad no contamos con algo específicamente para trabajar el tema de sexualidad y discapacidad. En el MEP estamos fortaleciendo esa área, ¿verdad? Se está fortaleciendo. Y yo quería agregar a esto lo que decía Paula, Costa Rica cuenta con un marco legal muy, muy bueno, un marco político-legal que garantiza desde ese marco político-legal esos derechos. Lo que pasa es que creo que al traducirlos en actos ha sido una tarea y sigue siendo una tarea muy fuerte. Usted lee la Convención de Derechos. ¿Cuál convención exactamente? La que es la Ley 8661, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Y deja muy claro eso. O sea, la parte de que la sexualidad, así como todos los demás factores que permiten el desarrollo integral, son derechos de todas las personas. Y también está la Política Nacional de Sexualidad, la del Ministerio de Salud, está la PONADIS, que es la Política Nacional de Discapacidad, donde lo deja clarísimo, tiene un eje en educación y habla perfectamente de la educación integral, de la salud sexual y reproductiva. Vamos a ir siendo un poco más consecuentes con ese marco jurídico-legal. Y este libro de Sergio Meresman me parece que tiene un inicio también muy importante porque el protagonista principal es la persona con discapacidad. Desde ahí surge. Ya no es, como decía la compañera, no es un objeto, no es una persona, no es un ser pasivo. No, está activo en todo este proceso y es el principal protagonista. Y las familias y nosotros como personal educativo necesitamos actualizarnos, capacitarnos, prepararnos para este tipo de trabajo, porque seguimos también con mitos, con temores, ignorando muchas cosas. En fin, es un trabajo, como dice el mismo Sergio, es la unión de muchas voces. En torno a este tema de la educación para la sexualidad, no solo para las personas con discapacidad, existe un prejuicio, creo yo, en cuanto a que educar para la sexualidad es inducir a las y los jóvenes a sexualidad temprana. Sí. Y la evidencia dice todo lo contrario, ¿no? Sí. La evidencia dice que mientras las personas conozcan más de sexualidad desde una perspectiva científica clara, tendrán más autonomía, serán más dueñas de sus decisiones, podrán protegerse más de situaciones riesgosas y de violencia y
esto se ha traducido en la realidad en una postergación inclusive de un inicio sexual que no sea tan precoz como en la realidad sucede, y de tomar todas las medidas para evitar embarazos no deseados, para evitar violencia, situaciones de violencia, para evitar infecciones de transmisión sexual. Entonces, creo que entre más información podamos brindar, entre más podamos garantizar el disfrute del derecho a la sexualidad, más estaremos logrando la realización de los derechos humanos, y además estaremos evitando tantas situaciones de violencia que ocurren. Pero nada más para agregar a esa parte, evidentemente uno se encuentra con miembros de familias, personal docente, otros profesionales que están deseando ese tipo de información, ese tipo de conocimiento. Contrario a lo que se cree, que hay una gran resistencia a hablar de estas temáticas, siempre está la necesidad. Lo que pasa es que necesitamos educarnos más, porque, como también dice don Félix López, este español, dice que desgraciadamente el tema de la sexualidad lo tocamos cuando ocurre algo escandaloso, cuando sucedió algo escandaloso, es cuando creemos que ahí es que hay que actuar. Entonces muchas personas acuden a las personas que tienen algún conocimiento sobre esta temática porque sucedió algo, ¿verdad? El muchacho está experimentando algún tipo de conducta o manifestó alguna atracción, en fin, se ve desde varios modelos, ¿verdad? Como decía Paula ahora, se ve la sexualidad como desde el riesgo, se ve la sexualidad desde el silencio, que son los modelos educativos que se han venido dando a lo largo de la historia. Y ese modelo del silencio precisamente tiene esa premisa, que hablar de sexualidad despierta pulsiones negativas en las personas, y que además tiene la idea de que el ser humano por naturaleza encontrará el camino correcto, algo que es totalmente equivocado. Necesitamos educación, es más, es un derecho. Sí. Vamos a ir a nuestro segundo corte, y en este tercer bloque vamos a iniciar con la voz de la juventud, Mariana. Estamos de regreso en un minuto. ¿Cuál ha sido esa experiencia de la participación de ustedes en todo el proceso? Bueno, una de las experiencias más recientes precisamente fue la participación dentro de la conferencia de Estados Partes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Naciones Unidas en Nueva York. Esto se da porque anualmente los estados que firman la convención, incluyendo Costa Rica, que la ratifica en el 2008, participan en una conferencia en donde discuten temáticas específicas en relación a los derechos, a los avances y los desafíos en relación a los derechos de las personas con discapacidad. También dentro de la conferencia se dan eventos paralelos, y particularmente este año hubo dos temáticas muy fuertes en los eventos paralelos, que fue el tema de género, la participación de las mujeres dentro de la consecución de los derechos, y particularmente dentro de la elección a la próxima elección del comité, que se da el próximo año, y también el tema de juventud y los derechos sexuales y reproductivos, ligándolo con el tema de violencia de género. Y ahí es donde tuve la oportunidad de tener una participación más directa en uno de esos eventos paralelos, que fue financiado por el International Disability Alliance, AIDA, y el UNFPA, el Fondo de Población, junto con otros aliados como el gobierno de Marruecos, el gobierno de Gran Bretaña, el gobierno de Australia. Hubieron varias, esto es a nivel mundial, entonces habían de diferentes regiones del mundo personas discutiendo sobre diferentes temas. Y bueno, una de las cosas que se presentaron fue precisamente este proyecto de meta que se dio en los tres países, Argentina, Uruguay y Costa Rica, que es Decídmelo a mí. ¿Por qué? Y generó mucha expectativa. Y generó mucha expectativa porque era una manera no solamente de hablar de un tema tabú en nuestra
población, en nuestra sociedad, como es la, el derecho a la sexualidad y la educación sexual de las personas con discapacidad, sino que utilizamos la tecnología como un aliado para poder comunicar a jóvenes este tema. De manera que por medio de la realidad aumentada y a través de una aplicación, simplemente se descarga la aplicación y se coloca frente a un póster o una tarjeta y automáticamente al leer esa tarjeta aparece un compañero, una compañera joven hablando en su lengua de señas de acuerdo a su país, porque la lengua de señas en cada país es diferente, de temas de derechos sexuales y reproductivos y familia. Una iniciativa, digamos, novedosa, porque es una manera de, bueno, como jóvenes podemos sentirnos atraídos no solamente a través de la tecnología a tocar ciertos temas, sino también a participar de ciertos foros también. Entonces se habló, por ejemplo, de cómo hacer un diálogo entre generaciones de personas que estuvieran ya dentro de los movimientos de personas con discapacidad, cómo los jóvenes podrían sentirse atraídos hacia eso, cómo los jóvenes pueden usar la tecnología, cómo los jóvenes pueden usar las redes sociales para hacer campaña y hacer divulgación. Y es algo que ya se está haciendo, pero de lo que se tiene que hablar en determinados temas. Se habló también de educación inclusiva, se habló de desafíos, muchos desafíos, de la necesidad de generar estadísticas en discapacidad, por ejemplo, y cómo esto también impacta un tema como lo que es la salud sexual y reproductiva, porque sin estadísticas es muy difícil probar o garantizar de que las cosas existen. Si no está por escrito, lamentablemente muchos consideran que no existe, y no es cierto. Hay millones de testimonios de mujeres, de jóvenes, de personas con discapacidad que podemos utilizar, que necesitamos rescatar, y ahí es donde la conferencia te permite eso, rescatar no solamente los testimonios a nivel regional, sino a nivel mundial, y ver que en realidad los desafíos y las brechas a nivel mundial siguen siendo muy similares y que se puede trabajar en conjunto. ¿Qué planes tiene el Fondo de Población para continuar apoyando esta iniciativa y también para darla a conocer en una forma más amplia? Claro. Este año y el próximo vamos a trabajar mucho en la divulgación del libro Es parte de la vida. Lo vamos a hacer en conjunto con el Ministerio de Educación. Se van a realizar talleres y se va a distribuir ampliamente a todo lo largo y ancho del país, con la idea de que pueda llegar como un material inicial a docentes, a padres, madres de familia y también a personas con discapacidad. Pensamos eventualmente hacer talleres, hacer inclusive algún curso. La idea es poder divulgar lo más posible, poder dar esta herramienta. Y como decía hace un rato, paralelamente trabajar también para que cada vez más cualquier docente tenga herramientas, no el docente que trabaja, no solamente el docente que trabaja en educación especial, sino cualquiera tenga herramientas para poder identificar dónde hay un mito, dónde hay un prejuicio y dónde se está negando el derecho a la educación para la sexualidad de las personas con discapacidad. Yo creo que la educación para la sexualidad en contextos verdaderamente inclusivos contribuye a mejorar la calidad de vida, favorece el desarrollo integral y valida los derechos de las personas con discapacidad. No, lo que quería es motivar a tanto padres, profesores, educadores, personas con discapacidad, incluso la sociedad misma, a buscar este tipo de material, a motivarse a hablar del tema. Es un tema que incluso, no solamente por ser personas con discapacidad es tabú, sino que por sí mismo nuestra sociedad, hablar de sexualidad es tabú. Entonces, discutamos sobre este tema, busquemos, bueno, en decimeloami.com está el material de Meta, de la realidad aumentada, en Lesco. Bueno, no solamente está en Lesco, sino que también aparece una voz que va interpretando lo que se dice en Lesco. Empecemos, es una iniciativa para comenzar a hablar del tema. Excelente.
Muchas gracias, Mariana, muchas gracias, Juan José y Paula, por acompañarnos en Irreverencias, por compartir sus conocimientos, su experiencia. Estoy segura que ha sido una gran oportunidad de aprendizaje. Vaya, busque en internet decímeloami.com. Le garantizo que le va a resultar sumamente interesante, no importa si usted tiene o no discapacidad. Hay un tema de sexualidad allí muy bien desarrollado y muy interesante. Quédese con Canal UCR TV Consentido.